Por ahí, güey. Chale, eso no, qué mal. Te juro que hay gente que me dejaría de hablar por lo que acabo de decir. El maná del mundo es Coldplay, güey. No. Pero ya ni siquiera, güey. El man... Coldplay se hizo el maná. Pero no, el Coldplay no, tiene... estaba bien, güey. Sí, tiene raíces buenas, ¿no? Bueno, no sé si buenas, pero muy pasables. ¿Esa palabra existe, güey? Sí. Es que siempre queda a mí con todos, ¿no? Sí, porque no sé cómo... Ah, Mariano, que te acerques al... Ahora sí. Sí, yo no sé en qué momento Coldplay se convirtió en Beyoncé, güey. O en Shakira, güey. No sé. Después del de Viva la Vida, ¿no? Por ahí. Ajá, que ese es el último que trae buenas rolas, ¿no? Bueno, a lo mejor los demás... El de uno que tiene como unas alitas, la portada está padre también. Ese nunca lo vi, güey. Nunca lo escuché. Que se llama... Y hay uno que trae... Light, no sé qué, pero... Sí, sí, lo he visto, pero no, nunca lo escuché. También hay uno que tiene como el símbolo de la flor de la vida. Está bonita, de hecho, la portada. Ese tampoco nunca lo escuché. Bueno, vi un video que salían como de monos y... Uno que viene casi como en arco iris. Uh-huh. Ese no. Ese sí ya no. Sí, yo tampoco ya no. Porque hasta el Viva la Vida sí lo escuché bien. Pues estoy todavía sí. Pero no todos me gustan, ¿eh? Empezás a componer. Y el programa ya empezó, Rick. Ah, pues buenas noches. Buenas noches. Mariano, qué bueno que estás acá. Le mandamos un saludote a Aldo. Disculpen la ausencia del martes pasado, pero hubo muy buen toquín de Future Islands. Sí, el martes pasado era imposible venir. O sea, era una oportunidad única en el... Ponte tú mejor, güey. En Guadalajara. ¿Pero cuándo estuvieron en el DF? Estamos hablando del concierto de Future Islands. Estuvieron después en el DF. Ah. Pero el concierto del DF lo anunciaron como en enero. Y yo dije, es imposible que vengan. Ya pues ya lo anunciaron, ya se acabó la oportunidad. Y... No, pues aquí alguien se avivó. Habló con alguien y les dijo, hagan una escala, que fue en martes, pues sí, en martes. Sí. Súper bueno. Me encantó el concierto de Future Islands. Es que qué intensidad. Ya no se ve eso en estos tiempos. O sea... No, y... Es que... Así es, Richard. Es como... Es una banda como... electrónica, pero con tarola y batería normal. No tienen guitarra. Es solo bajo. Voz, batería. Sí. Pero le echan todas las ganas. Así. Sí, y es como muy... Digo, hay mucha gente que sí ha escuchado Future Island. Estaba casi lleno, güey. Sí. Sí, estaba... Sí, pero para el que no... Sí, ganó su buena base de fans, ¿no? Sí. A mí, fíjate que me habían dicho que en vivo eran... Pero eso me lo dijo solo un amigo, una persona solo. Ajá. Me había dicho que es como medio aburrido, pero no. Yo dije, es cierto, está loco este tipo. Sí es cierto que parece que se subió tu tío a cantar, güey. Pero bueno, pero está chido, la verdad, la actitud del güey, y canta bien cabrón. Pero se lo toma en serio. Sí. No, sí. O sea, no va a ser visto, va a darte un mensaje de... Sí. Este Sam Herring, ¿no? Es como... Impone así la forma en que te... Pero fíjate que es como una tendencia, ¿no?, que a la gente le agradó, ¿no? Porque honestamente el güey de LCD es como tipo, güey. O sea, es un... O sea, no es el típico rockstar que estás acostumbrado. Sí. ¿No? El de LCD. Tío, bueno, se me hace que sí, el de Future Island. ¿Cómo se llama? Sam Herring. Ese güey sí está un poquito más parecido. ¿Qué vas a poner, Mariano? Una banda inglesa. Ajá. Híjole, no sé si la puse esta, pero bueno, si no, una disculpa. Este es, se llaman We Have Band. Tenemos banda. Y la rola se llama Central Falls and Empty Screens. O sea, aquí empezamos culposos. Ponte la mayoría, no. Venga. Es que sí te ignoran, tío. No.
We have band. We have band. Oye, Richard, ponte un fondito, ¿no? Me siento así como flotando en el espacio. Raro. Está bien chida, Mariano. Te digo que me gusta mucho como esa onda de electropunk, electropunk, goth. A mí siempre me ha latido eso. Pop. No sé. Un ratito pongo otra similar. Sí, mientras escuchábamos la canción, decíamos de como toda esa escuela que generó Peter Murphy, ¿no? Como ese gótico, pero que en cierta forma era como medio comercial, pero no tan... Como entre pegajoso y depresivo, ¿no? Es raro describirlo. Digo, lo vivimos aquí en el Roxy, ¿no? Sí. Que igual le falló un poquito el horario, yo siento, pero estuvo bien. Yo siento que debió haber sido más tarde. Como, bastante, ¿no? Yo siento que pudieron haber como switchado, como dicen... Con Erasure sí switchaba fácilmente, ¿no? Sí, pero seguía siendo día. Yo pienso Sublime, con Sublime, güey. Por ahí. Porque, de hecho... Sublime tocó así cuando pasó de... Sublime se me antojaba más en la tarde, de hecho. Así como... Más calorcito. Creo que al final el Sublime quedó perfecto, ¿no? Pero me hubiera gustado más que ahí estuviera Peter Murphy. Ya sigo yo, ¿ah? Sí, señor. Ay, no sé qué hice. No, ya. Ay, Mariano, pues fíjate que, digo, qué mala onda que Aldo no pudo venir, pero quería poner una canción de un disco que él me dio hace muchos años. No, la verdad no sé cómo fregado se pronuncia, pero Amado a Mariam. Amadou Amariam, no sé. De hecho, estos tipos estuvieron aquí en el Diana. Son, creo que son de Senegal. No sé de qué país de África son. Pero, digo, aparte de que son así... La verdad, el disco es buenísimo y cantan... No puedes creer de lo chido que cantan. Pero son ciegos. Ellos dos. Wow. El vato y la morra son ciegos. Y este disco se los produjo este Manu Chao. Entonces trae todo como ese cotorreo de Manu Chao. Y quería poner esta canción ahorita que se... No sé, me acordé tanto como de la... Ahorita que estamos como en épocas de campañas políticas y eso. Digo, yo no soy nada de eso, la verdad. No sé nada. Qué bueno. Sí, no sé ni quién va ganando ni nada. Pero como que cada 6 años me acuerdo de esta canción mucho. Y esta canción que se llama Politic Amakni. No sé si así se pronuncia. Ajá. Con Amadou and Mariam. ¿A quién? Aquí, culposos. Por la exquisita ignorancia. ¿Dónde está? Aquí está.
Pues ese fue, ¿qué? ¿Cómo quedamos que se llama? Amadou. Amariam, no sé. Amariam. Sí, o si lo estamos diciendo mal, pues ya. Que te digo que estuvieron en el Diana, no recuerdo, hace como unos 6 años, 7 años. Ya pasó hace rato. Y no tengo idea de por qué no fui, la verdad, pero no fui. Pero el disco, la verdad, que es de esos discos que sí son como de esos que como que pasa mucho tiempo y no lo oyes. Pero luego le agarras la onda. Ajá, pero lo vuelves a oír, siempre como que vuelves a él. A mí me encanta ese disco y este disco me lo pasó a Aldo hace muchísimos años. Un saludo, compilla. Saludo, mi Aldito. Tampoco el Morón. Nos acompaña esta noche. Saludos al Morón, que no te contestó el objeto. Pero no hay pedo. No, me dijo que andaba en una reunión. Pues que como anda en eso del metro. Sí, lo del metro está pesadito, ¿no? Está bien, saludos, Morón. Gracias por hacer de esta ciudad un mejor lugar. Perdón. Ponte algo, Mariano. Vuelvo algo de reggae. Ah, pues sí, ya vi. Sí, visto. Pues estamos en la onda, ¿no? Estoy muy sorprendido de que vayas a poner a este señor, pero bueno. Póntelo. Pero ahí va, esto es Burning Spear con... Burning Spear. You Were Wrong. Ah, allá inculposos por la exquisita ignorancia. Saquen.
Ese fue Burning Spear. Sí, hablamos de que de reggae. Por ejemplo, a Chío le gusta. ¿Te gusta el reggae, Rocío? No, yo nunca he sabido. O sea, a Rocío le gusta el reggae. A ti casi no te gusta, ¿verdad? Lo hago poco, pero sí me relaja. Sí, es que te decíamos cuando lo estábamos escuchando de que si fuera por Aldo y por mí, haríamos nuestro radio. Sí, sería reggae radio, no culposos, sí, ¿verdad? Sí, a mí sí me gusta mucho, mucho, mucho. Y disfruto mucho el reggae. De hecho, ese festival que hacen aquí en Guadalajara, que lo hicieron 2 años, el Heartbeat, fui a los dos y los dos los disfruté tanto, tanto. Te lo juro que ni a los festivales de rock llego tan temprano. No, sí, me encanta la vibra de un concierto, sobre todo un festival de reggae donde, te digo, el primer año trajeron a Horace Andy, trajeron a muchísimos exponentes del reggae muy, muy, muy cabrones. De hecho, estuvo hasta Easy All Star. Ah, sí. Y tocaron varias canciones de Pink Floyd y de Radiohead. Y todo así, muy, muy, muy. A mí me encanta esa onda. Y Burning Spear. Yo tengo una Aldo le gusta mucho Burning Spear. Y él fue a verlo a Londres. Y yo estaba con él cuando fue a verlos. Y yo no sé. Y no fuiste. No fue. Oh. Sí, como que eso me pasa muy seguido. Ya me estoy dando cuenta. Pero bueno, hombre, pues no pasa nada. ¿Ya sigo yo? Ay, es que te lo juro que ahora sí que ni pensé. Pero extrañé mucho la semana pasada venir a hacer este buen programita, ¿verdad? Sí, el programa. De hecho, fíjate, ya sé qué voy a poner, porque yo sigo insistiendo que este disco es de lo mejor de lo que va del año. Estoy hablando de los... Creo que son neoyorquinos, aunque la vocalista es italiana, no sé qué, pero estoy hablando de los Brazilian Girls. Y la vez pasada puse la de Let's Make Love, rolonón. Pero ahora voy a poner una para que la escuchen en su versión en español, ¿va? Y esto es los Brazilian Girls con esta canción que se llama Salve, a quien culposos por la exquisita ignorancia. Venga.
Esos fueron los Brazilian Girls con Salve. A quien culposos por la exquisita ignorancia. 10 de la noche. Qué rolita tan me gustó. ¿Te gustó? Sí. Adiós. Sí, aparte como que quise darle continuidad a esa onda medio reggae que pusiste. Bueno, no, super reggae, güey. ¿Por qué Burning entonces? Spirit. No, pero ya, si quieres, sí, córtale, güey. Si quieres, pon punk o no sé. Lo que quieras, no pasa nada. Pero creo que la mezclé bien. No, súper, ¿eh? Súper. ¿Qué pasa, Mario? Estaba buscando, pero no encuentro mi intérprete. Ay, creo que voy a estornudar. Perdón. No, sí, ya. ¿Preguntaste? No. Lo intenté, pero no pude. Ay, Dios. ¿Qué te ha parecido el programa, Mariano? Hemos tenido como... Va bastante variada la cosa. Imagínate, tuvimos We Have Ben, Amadou and Marianne, Burning Spear y Brazilian Girls. Qué bueno. No encontré lo que buscaba, pero voy a poner una que recomendé contigo. ¿Cuál? De Café Tacuba, del disco de los... de Cuatro Caminos. ¿Cuál? La de Mediodía. Ah, es muy buena. Es muy buena. Se me hace que describe. Como que sí combina bien, ¿no? Describe bien todo lo que va diciendo, ¿no? Como que en México se hacían muchas canciones así y se dejaron de hacer. Sí, es cierto. Es muy buena canción, es muy descriptiva, muy, muy chida. Me gusta esa canción. Aquí tenemos al señor Cosme. Al señor Rubén Albarrán. Bueno, Cosme, Albarrán. Quién sabe cuántos nombres tiene el tipo. ¿A quién culposos por lo exquisito? Ignorancia. Café.
está. Esto fue Café Tacuba, qué buena rolita, ¿no? ¿Te gustó, mi Richard? Bueno, en lo que regresa Vladimir, vamos a poner algo de del holandés Anne Soldat. Esto se llama Pillow Talk, aquí en Culposos.
Qué loco. ¿Lo habrá superado? ¿Qué acabamos de escuchar, María? El holandés de Anne Soldaat. Tiene 55 años. Le damos la bienvenida al programa. Maldito. Buenas noches, amigos. Si sí, vino un ratito. Qué bueno que pudiste. Es un ratito, ¿no? Hace falta siempre aquí el cotorreo musical semanal. Siempre. Alimenta el alma. ¿Qué vas a poner, Vladimiro? Pues hace mucho que no pongo a este señor que me gusta mucho, que se llama Asaf Avidan. ¿El qué es? De Israel. Ese siempre es todo bajo la manga, ¿no? Es que me... Y sobre todo de este disco, ahorita estaba viendo y dije, no, ¿cuántas he puesto de este disco nada más? Y voy a poner una más. Esta se llama Growing Tall, de Asaf Avidan and the Mojos, del disco de The Reckoning, del 2012. ¿Ya dije cómo se llama la canción? Asaf Avidan, Growing Tall. ¿Quién culpa sos? Es como... Tiene esa guitarrita al final. Ese fue el Asaf Avidan con Growing Tall. Está medio rock and roller el pedo, ¿no? Es una morra, ¿verdad? Oh, ya lo hemos dicho muchas veces el chiste. Sí. Pues sí parece. Está chido. ¿No? ¿Sí te gustó? Sí me gustó. Tiene como... Este está un poco más rock. Como rola de Led Zeppelin. Sí, wow. Bien padre. Yo creo que te la mamaste un poquito, pero... nada, no. Pero sí está chida. Sí, es como de ese rock así como sucio, setentero.
no sé cómo. Sonoro, gritón. ¿Te gusta Mariano? Sí. ¿Te gusta Led Zeppelin? Dime la verdad. Sí, sí, me gusta. Hablé como de Torreón. Es cierto. Es que yo viví con muchos güeyes. Es cierto. Mi hermano Malón. ¿Qué va a poner Aldo? Mariano va a hacerme el favor de programar una rolita de el vocalista de Elbow, que se llama Guy Garvey, o Garvey, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Hay que nos perdone. Sí, y se llama Open the Door, la rolita de del año 2015. ¿Cómo se llama el disco? Courting the Squall, algo así. Courting, no dice aquí. Bueno. Según yo, solo tiene ese disco de solista de 2015. Y echémosle una escuchadita. Voy a escuchar esto. Qué culposos. Por la exquisita.
Qué horrible. ¿Fue qué? Guy Garvey. ¿Aquí? Se dice Guy, ¿no? Bueno, si fuera francés, es Guy. ¿Cómo se escribe? Como chico. Guy. Sabe. Bueno, quién sabe, por eso. El que canta Guy Garvey. Sí, como el Bow que estuvo ahí en el Corona Capital el año pasado. Que decíamos que tiene como más como pedo como de Peter Gabriel y todo ese tipo de onda, ¿no? Esta canción, por ejemplo, ¿no? me volviste a mencionar a Paul Simon. O como también, de Fela Kuti. Mucha influencia de Fela Kuti. Pero me gustó. Está chida. Bien chida. Queda con su yo manera de cantar bien chido. Ni idea que hacía ese cabrón ese tipo de cosas, güey. Sí. Sí. Diferente a lo que hace con él, ¿verdad? Totalmente. Muchísimo. Entonces se me hizo chido por eso mismo. El arriesgue. Sí, dudo que una canción de Elbow tenga trompetas, güey. Uh-huh. Sí, no sé, la verdad. No recuerdo. Y que es muy buena. Melancólicas. Es bien buena banda esa, man. Melancólicas. A ver, ponte algo martiniano. Te iban unos italianos. Ponte dos. ¿Premiota? No. ¿Mario Bros? ¿Quién? Pero de la onda Electro Dark. Se llaman Blume y de este año sacaron. Este disco se llama Ashes y la canción Ideal, porque cantan en inglés. ¿Pero cómo se llama la banda? Blume. Como flor en alemán, Blume. Pero así de huevo tienes que ser flor. Blume. Bueno, sí, claro, saludos. Saludos, flor. Ánimo. Bueno, y les va esto. Blume. Sin culposos.
Sí, se fue de Depeche Mode con... No, no es cierto. Casi, casi. ¿Cómo se llama? Blume. Blume. Ay, perdón. ¿Cómo se escribe eso? Blume. Blume. Dijiste que son de Italia. De Italia. Está bien chido. Sí, sí, tiene como todo ese cotorreo de Pech y todo. ¿Pero es reciente, Mariano? Sí, de hace como 4 días. No, mames, ¿en serio? Bueno, lo publicaron en Plixit. Ah, no, si es Plixit, yo sí le creo. De hecho, hoy escuché el nuevo de los Arctic Monkeys. No. Que está más sucio, ¿no? Está chido, la neta está chido. A ver si ponemos algo la próxima vez. Yo ya lo tengo. No es cierto, no dije eso. Ya lo compré, digo. Está apartado, sale el viernes. Ya lo escuché. Soy amigo de Turner. No. ¿Ya voy yo? Sí. No, pues. Ay, es que Mariano me puso como... Se puso como muy electrónico y... Gírale. Nah. Ahora sí, sí ha tenido todo el programa, ¿no? ¿Sí qué? Ha tenido de todo. Sí. Una disculpa porque la semana pasada no publicamos nada, ¿va? De la lista. Pero es que nos fuimos a ver a Future Island y estuvo bien bueno. Ya nos disculpamos, pero una vez más. Ah, ya sé qué voy a poner. Se lo pasaron mal, ¿verdad, viejos? Sí. No, bárbaro el tipo, ¿eh? Te digo que a mí me gustó hasta el Carranza, ¿cómo se llama? El grupo que abrió. Sí, Carranza. A mí como las primeras dos rolas. A mí, y las últimas, ¿no? La última se hizo así que dije, órale, pues sí, sí, dejaron la última como porque era sí, más sí, cambian bien de sonido, pero como que me falta un poco de... Sí, dejaron la última para el final, ¿verdad? ¿Dijiste? La última para el final, exacto. Y pues bueno, voy a poner una cortita para que no pase mucho tiempo. No, voy a poner esta canción de los... No, yo sí voy a cambiar un poquito de los escoceses de Belle and Sebastian. Esto se llama I Want the World to Stop, del disco Right About Love. Se llamaba ese disco. Muy bueno. Del 2010. Y esto es I Want the World to Stop, de Belle and Sebastian. ¿Quién culpa por la existencia? Ignorancia. Venga.
Esos fueron los escoceses de Belén Sebastián con I Want the World to Stop. Está bien, Vladimir. Está bien. Bien por ti. Pues yo creo que con esta nos vamos a despedir. Nos despedimos con esta de... Muchísimas gracias a los que nos hayan escuchado. Esta selección musical. Mañana podrán obtenerla en... Mañana la publicamos. Sí, muchas gracias a Ricardo que está ahí en las torres de controles. Y un saludo a todos. Gracias, compillas, por abrirme la puerta. Sí, no pasa nada. Tarde. Blindada. Mariano, Aldo, gracias. Hasta el próximo martes. Pásala bonito. Nos vamos a ir con algo de Abby Buffalo o A.B. Buffalo. Uh-huh. Esto se llama What's in it for... Vean ese video, está bien. Está bien, padre la rolita. A ver qué les parece. Buenas noches.